Votre attention, chers spectateurs. Nous vous demandons de bien vouloir garer vos véhicules uniquement dans les parkings prévus les jours de match. Merci de votre compréhension. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Ha comenzado el partido. Angers contra la Roma. Envío, le va a pegar. Todo mérito del arquero. Era una pelota dificilísima. Brillante atajada. Cristante. A ver, Diego querido, para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Tener un delantero como Belotti siempre es una ventaja. Es uno de los delanteros italianos más destacados de los últimos años. Aunque tenga sus detractores, no creo que se pueda poner en duda sus cualidades de cara al gol. Ahí está el cabezazo. Quedó de frente al arco, increíble. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Smalling. El que la domina es el Sharawi. ¡Qué bien se escapó! Me parece que quiere enganchar por adentro. Lindosen gana arriba, cabezazo. La revienta sin complicarse. Zalewski. Vio el desmarque, atención. Buen centro al área. ¡Belotti! Otra vez el mismo remate, otra vez el mismo error. Están llegando demasiados centros al área. Van a tener que trabajar en esto un poco más.
La juega hacia la banda. Largo y al espacio. El Sharawi. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Belotti. No, muy flojo el pase. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Nos vamos al descanso. Final de la primera parte con un 0-0. Y merci d'accueillir nos joueurs sur le terrain. Attention, changement. Así vamos, en la segunda mitad del partido. Roma hizo un gran primer tiempo, fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Saque desde la banda. Lo vio bien, busca el pase. La filtra la carrera. Svilar sale del área y rechaza el balón. Ventalev. Celik. Le nombre de spectateurs. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Esto sigue 0 por lado. Celik. Se anticipa y la aleja del área. Decide abrirla por la derecha. Imposible adivinar ese amague. Pura habilidad. Distribuye por el costado derecho. Centro al corazón del área. Qué rápido recuperaron la posesión. Zalewski. El Sharawi. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Dybala. Cristante. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Reciben zona peligrosa. Se ha terminado el partido. Nos vamos al tiempo suplementario. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la largue. Merci de votre compréhension. Changement.
el número 10. Amigos del fútbol, después de 90 minutos el empate se pone en marcha el alargue. A la place, el número 23. El número 9. El número 12. Adivinó la intención y se interpuso justito. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Dybala. Ya tiene la pelota otra vez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Envío largo del arquero. Se escucha el silbatazo y llegamos al final de la primera mitad de este alargue. Gran trabajo de las defensas. Estuvieron muy sólidas. Achicaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. La pelota ya está rodando. Son los momentos iniciales de este segundo tiempo. El partido sigue igualado en cero. Si van a salir a buscar el gol, es ahora o nunca. Pellegrini está bien ubicado para encarar. Dybala. El Sharawi. Matic. Matic. Gran oportunidad. Atento para despejar en la zona caliente. No se han sacado ventaja. Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales. 120 minutos y no pudiste gritar ni un solo gol, Rodo. Increíble, ¿eh? Pero ojo, el partido no fue malo. Hemos visto buenas jugadas, situaciones de gol, alguna que otra polémica. Ahora se nos vienen los penales. Amigos del fútbol, no se pueden sacar ventajas ni en los 90 minutos, ni tampoco en el alargue. Esto se define desde el punto penal. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! 100% de efectividad en los penales. Un especialista. A ver si aguanta la presión. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Angers pierde por un gol. ¡Gol! Casi la saca el arquero. Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la posesión va por... ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Magnífico, enorme el arquero! Gulam se adelanta para patear el tercer penal. ¡Gol! El arquero se la jugó y no acertó. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Gol! Abajo, esquirado, junto al palo izquierdo. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Gol! Bien lejos del arquero. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. El Sharawi tiene en sus pies el cuarto penal. ¡Gol! Engañó al uno. ¡Gol! Igualados en tres. Junú es el quinto en la lista. ¡Gol! Al otro lado del arquero. Excelente remate. Se perfiló, engañó al arquero y se lo tiró a la otra punta. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol! Mantiene con vida a su equipo. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Así se preparan para el primer penal de esta definición. ¡El arquero! Adivina y tapa el remate. El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar.
Spinazzola con la chance de cerrar la serie. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron más precisos que el rival desde los 12 pasos y se terminan llevando el triunfo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego.